Hola, buenos a todos y a todas, yo soy Mr. Trapero y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, chicos y chicas, pues en el vídeo de hoy tenemos una cajita en la que vienen... Madre mía. Armario abierto. 2 de IQ, confirme. Mientras lo cierro, le dais a like y os suscribís si no estáis suscritos, ¿vale? Ahora me he olvidado de las figuras, que las tengo encima de la mesa. Bien, pues ahora sí, en el vídeo de hoy tenemos, no sé si llamarlo una review, o un unboxing, yo creo que son ambas cosas. En este caso más review que unboxing, porque unboxing no hubiera sido si hubiera traído los, los gachapón con su bolita, ¿sabes? Y en su envoltorio original, ¿no? Pero como ya he visto en la miniatura, hoy os voy a enseñar unas figuras que me compré por Wallapop, ¿vale? Y que se tratan de... Bueno, hay más cosas aparte de Gashapon, también lo habréis visto en la miniatura. Creo que hay un Ludicolo y un Blaziken Jax, ¿vale? Que la verdad es que son guapísimos. Y lo que os estaba diciendo, pues son Gashapones de... Hay algunos que son de 1998 y otros, de hecho, son cuando se estrenó la película Pikachu The Movie. Ahí lo veis, del año pues, 1998, prácticamente la creación de Pokémon. Y bueno, como podéis ver, son pues, gachapones, evidentemente, de la primera generación, ¿vale? Raichu, Venusaur, Mew, Himoli y Himonchan. En este caso no los tengo todos, solo tengo algunos, ¿vale? Y luego tengo otros que son también de 2005, pero bueno, como podéis ver aquí, gachapón, ¿vale? Y de estos, pues tengo tres que se pueden dilucidar un poco en la miniatura, así que me voy a caer un mes, ¿vale? Bueno, si no habéis visto el último vídeo, la verdad es que lo apoyasteis bastante, es una review de figuras Moncolet, ¿vale? De Japón, en este caso Zeraora, Buzzwall y un set de Pokémon Battle Strongest, ¿vale? En este caso es de Melmetal, Solgaleo y Scizor, yo creo que os puede encantar, así que si no lo habéis visto... Os voy a dejar una etiqueta por aquí para que vayáis a verlo antes de ver este vídeo. Y ya cuando terminéis de ver el otro, pues venid a... Venid a por mí. Venid a ver este vídeo, ¿vale? Así que vamos con el vídeo. Vale, pues ya vamos a empezar con la review. Bueno, os voy a ir mostrando un poco, poco a poco. Este ya lo habéis visto, ¿vale? Son, pues digamos que... los prospectos que te vienen, o la checklist, no sé, llamarle como queráis, de que te viene en los gachapones, ¿vale? Y en la que te viene pues todas las figuras que te pueden tocar, ¿vale? Si os parece, vamos a ver primero las figuras Jax y luego vemos las gachapón, que son las que, bueno, las que nos acontece más en este vídeo, o por lo menos las que a mí más me llaman la atención. Así que bien, aquí tenemos este Ludicolo. La verdad es que yo creo que va a ser bastante parecido al Ludicolo que sí, bueno, de Wicked Cool Toys, que de hecho lo tengo y que estoy esperando a que, bueno, saquen a la venta a Greninja, ¿vale? Para poder comprarlo, porque no sé dónde lo venden. Los compré por Amazon, a Charizard, a Mewtwo y a Ludicolo, pero me falta Greninja, ¿vale? Para hacer el vídeo de Wicked Cool Toys Serie 3. Así que si alguien sabe por dónde lo puedo comprar, sobre todo por aquí por España, pues que me lo diga. También os quería comentar, mientras está este Ludicolo de fondo, también quería comentaros que cualquier cosa que me queráis preguntar, lo hagáis mejor por Instagram, ¿vale? Porque por comentarios no puede haber tanta fluidez, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el anterior vídeo, pues me preguntasteis pues, por dónde me he comprado las figuras, que de hecho os dejé el link abajo en la descripción, me preguntasteis por la estructura esta de metacrilato que tengo en la estantería, dónde la he comprado, ¿vale? Todas esas cosas... preguntármelas por Instagram, normalmente suelo responder a todo, ¿vale? Si no puedo es porque estoy bastante ocupado, pero intento responder si no es inmediatamente, pues al día siguiente o durante la semana, ¿vale? Pero cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntarme por Instagram, ¿vale? Que, bueno, lo tenéis en la descripción y os lo dejo por aquí, por donde haga falta. Bien, pues aquí tenemos este Ludicolo Jax Pacific, ¿vale? Bueno, que lleváis viendo desde hace 2 minutos. La verdad es que es precioso.
Tiene alguna mancha de pintura y bueno, tiene alguna rayadura, pero bueno, es normal en figuras de segunda mano, ¿vale? La verdad es que las Jack Pacific me parecen unas figuras de diseño, bueno, de cómo están hechas, me parecen increíbles, ¿vale? Aparte, juegan también con diseños de Pokémon pues, que no son muy habituales. En este caso, Ludicolo, pues bueno, ha salido ahora una figura de Wicked Cool Toys, pero hasta la fecha, pues mucho merchandising de Ludicolo, pues tampoco te podías encontrar. Ahora también, a raíz de la película Detective Pikachu, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos este Blaziken, que este sí Blaziken le hace falta que le pase pues una toallita húmeda o algo así, algo que no le dañe, ¿vale? Porque como veis tiene la nariz como ennegrecida, no sé si es así la palabra. Aparte pues está un poco sucio, pero la verdad es que está brutal, ¿vale? En este caso también es de Jack's Pacific, como os digo, porque me estaba dudando porque hace poco me compré uno de la marca Bandai, ¿vale? Así que aquí tenemos estas dos figuritas, ¿vale? Que son de Jack Pacifics. Que me lío. Vale, y ahora vamos a pasar a ver los gachapones, que al mismo tiempo también los vamos a montar, ¿vale? Así que vamos a ver primero los gachapones de la primera generación, ¿vale? La verdad es que el vendedor o vendedora, no me acuerdo de quién era, me lo puso súper bien, cada figurita en su bolsa, en su respectiva bolsa. Así que bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Sider, ¿vale? Y al mismo tiempo pues lo vamos a montar, porque la verdad es que como bueno, ya cuando recibí esto a la semana siguiente ya prácticamente ya sabía que me iba a mudar, pues digamos que no lo saqué de la caja por miedo a que se me pudiera perder, sobre todo por las piezas tan tan pequeñas que eran, ¿no? Así que bien, aquí tenemos a Sider. Vamos a ver, porque en este caso, pues como digo, como viene por piezas, pues bueno. Bueno, la verdad es que se junta bastante bien, se puede hacer montar, que diga, bastante bien, así que aquí vamos a poner la otra pezuña. Vale, ahora parece que estuviera dirigiendo el tráfico, pero no sé si tampoco tiene mucha más. Ah, sí, bueno, tiene la movilidad para abajo, vale, así que mejor lo dejamos para abajo, este Sider, y le ponemos las alitas. Aquí estaría la figura de Sider. La verdad es que pues, bueno, te viene en piezas porque te tiene que caber en la bolita esa. Lógicamente, si quisieras tener la figura así, pues no se podría. Vale, así que aquí tenéis con la cabeza totalmente articulada. Vale, pues aquí tenemos a Sider, que lo vamos a dejar aquí. A ver si tiene un poco de estabilidad. Vale, solucionado. Pues este es Hitmonchan. Vale, aquí lo tenéis. En este caso, pues en este solo tenía que montarle el brazo izquierdo. ¿Vale? Y como veis, pues es en este caso son bastante articulados. Aquí tenemos la inscripción también de 1998. ¿Vale? Bandai también. Y bueno, tenemos que la cabeza es articulada y el cuerpo también. ¿Vale? Así que vamos a dejar aquí a Hitmonchan y vamos a pasar con Hitmonlee. La verdad es que para ser tan articulados, vamos, tienen buen equilibrio. No sé si vamos a tener la misma suerte con Hitmonlee. Vale, creo que sí que se va a aguantar de pie bastante bien, ¿vale? Así que aquí tenemos a Hitmonlee, bastante bonitas las figuras y bastante bien, ups, se le ha salido la pierna, bastante bien detalladas, así que aquí lo tenemos. Bueno, Hitmonlee es un poco más complicado que se aguante de pie, en fin, lo vamos a dejar así. Vamos a pasar con Kabutops. Aquí tenemos este Kabutops que, bueno, que creo que tiene la cabeza excesivamente articulada, ¿vale? Mira cómo se mueve, no sé si es porque está. No sé si es porque está roto o porque está mal apretado, no lo sé. Bien, en este caso, pues veis, la inscripción en este caso es así, de 1997 también, como Sider, si no me equivoco. Bueno, la verdad es que la figura es genial. Mejor incluso diría que la Tommy de la primera generación. Aquí lo podéis ver por detrás. La verdad que la figura estupenda. Y aparte, se aguanta excelentemente. Así que nada, vamos a pasar con Mew. Que en este caso Mew no viene desmontado para nada, viene completamente montado. Imagino que porque solo tiene las piernas y no se le habrán salido. Bueno, las piernas y la cola. Precioso, la verdad. También con las piernas articuladas. A ver si se aguanta bien.
Bueno, pues sí, se aguanta perfectamente. Y ya por último vamos a pasar con unos gachapones que son un tanto más grandes. Bueno, en este caso, bueno, sí, diría yo un tanto más grandes y que son de la tercera generación, que si no recuerdo mal creo que coincide bastante 2005 con la tercera generación, ¿vale? Así que vamos a ver. Buah, tenía muchísimas ganas ya de sacar estas figuras de su envoltorio. Bueno, se puede ver que el material bueno, sobre de unas figuras a otras han pasado pues como unos 6 años aproximadamente y se puede notar un cambio bastante notable en el material con el que están hechas las figuras. Así que aquí tenemos este Flygon. También decir que bueno, que las piezas se montan bastante mejor y se sostienen bastante mejor que en las primeras. Me imagino que fueron mejorando un poco, ¿vale? Nintendo, Pokémon, y no sé si el signo este de los cuatro puntitos era de Gashapon o algo así, no tengo ni idea, la verdad. Hablo desde mi ignorancia, pero bueno, aquí tenemos a Flygon, una auténtica pasada. Pasamos con Latios, ¿vale? Que Latios pues también es muy fácil de montar. Aparte, las figuras están muy bien. Gashapon, la verdad es que tiene unas figuras top, ¿vale? O sea, coleccionables al 100% porque son unas figuras que valen mucho la pena. Vale, aquí tenemos a Latios, que tiene la cabeza articulada. Casi todos tienen la cabeza articulada, a decir verdad. Y luego tenemos las dos alas, ¿vale? Como veis, la figura preciosa de Latios. Ya finalmente me dejo la figura más grande, en este caso de Gashapon, lógicamente, que es la de Groudon. ¿Vale? Y que es, bueno, para ser un gachapón, tiene pues la altura de prácticamente una figura Tommy, o incluso más grande que una figura Tommy, ¿vale? Así que aquí tenemos a Groudon. También se le articula la cabeza, se le articulan los brazos. Tengo ya un montón de figuras de Groudon, la verdad. Aquí tenemos también que son de la misma colección. Y tenemos que nos indica. Porque al venir desmontado, pues nos indica, nos pone una pequeña aclaración con una R y una R y una L, ¿vale? Para que sepamos de dónde van sus dos patas, que en este caso es la derecha y la izquierda. Así que nos despedimos con Groudon.